obtiene hoy su elevación de grado en este colegio Luis Hess. Como es de rigor, vamos a comenzar con las notas gloriosas del himno compuesto por el puertoplateño Emilio Prudón, nuestro himno nacional, la canción de la patria. Felicitaciones especiales a la banda de música del Ayuntamiento de Puerto Plata y gracias al alcalde Roque García, que nos cedió de manera tan honorable la banda de música, que además nos va a tocar otras piezas. El acto de graduación del Colegio Luis Hess de elevación de grados es una oportunidad para uno como maestro de este centro. Como trabajador de la docencia, se sienta satisfecho porque nos reunimos con los padres y los familiares se dan cuenta de hasta dónde han llegado sus hijos aquí en este centro escolar. Nuestra mesa de honor está conformada por el director, el licenciado Manuel Eligio Martínez. A seguidas, un miembro del Consejo de Administración de este colegio, señor Johnny Strauss. La licenciada Luz María Hidalgo, quien es encargada de los colegios privados en el Distrito Educativo 1101. El profesor José Manuel Tavares Toribio, que está en la mesa de honor. Y acaba de llegar la profesora Rosa Siriaco, quien inmediatamente va a tomar este micrófono para darles la bienvenida a ustedes. Antes de que la profesora hable, todos sabemos que en este colegio hemos tenido una gran pérdida. Hemos perdido a la persona que creó el bachillerato en este colegio y quien fue profesor del mismo por más de 40 años. Y antes de que la profesora les dé a ustedes la bienvenida, vamos a pedir guardar un minuto de silencio por Miguel Ángel Rivera Silverio. Buenas tardes. En el día de hoy, el Colegio Luis Hess se viste de gala para celebrar en solemne acto de investidura a su 32ª promoción de bachilleres, año lectivo 2021-2022. Por tanto, ustedes, invitados especiales, padres y madres y familiares de los graduandos, público en general, les damos
una calurosa bienvenida y a la vez agradecemos su presencia en este lugar por honrarnos por su presencia y ser partícipes de los momentos de alegría, emociones. Tristezas y remembranzas que sucederán durante este evento. Bienvenidos todos. Fueron las palabras de bienvenida a cargo de la profesora licenciada Rosa Siriaco. Fuerte aplauso para la banda de música del ayuntamiento del municipio cabecera de la provincia de Puerto Plata. Muchísimas gracias, son muy buenos músicos, comienzan juntos todos y terminan todos juntos. Son excelentes músicos, los felicitamos de verdad. Y gracias por haber venido, nuestro total agradecimiento. Las instituciones todas tienen una especie de carrera de relevo. Se van formando líderes justamente por el líder principal. El líder principal de este centro escolar ya no está, el licenciado Miguel Ángel Rivera. Pero en el transcurso de su fructífera vigencia como director y maestro de este centro, fue creando, como todo líder lo hace, otros líderes que lo sustituyeran. Nos viene a hablar el líder que dejó Miguel Ángel Rivera para que dirigiera este centro académico Colegio Luis Hess. Con nosotros nuestro director, el profesor licenciado Manuel Eligio Martínez. Buenas tardes. Señor José Manuel Tavares Toribio, es técnico distrital, licenciada Luz María Hidalgo, representante de los colegios privados de distrito 1101 de Sosúa, señor John Strauss, representante miembro del consejo administrativo de este centro educativo, licenciada Rosa Siriaco, directora del Colegio Adonai de Montellano, distinguidas autoridades civiles y militares, distinguidos padres, apreciados graduandos, empoderados maestros, damas y caballeros, agradecemos su presencia y les damos las gracias por acompañarnos y apoyarnos en este gran proyecto. Muy buenas tardes. En esta tarde soleada, calurosa, que Dios nos ha regalado, nos hemos reunido para compartir la alegría y sobre todo la satisfacción de haber logrado la culminación de una gran meta: graduarnos de la preparatoria, graduarnos de bachilleres.
En esta ocasión les estamos entregando a la comunidad de Sosúa, a la República Dominicana y al mundo el 32º grupo de bachilleres egresado de este centro educativo. Promoción Factum 2021-2022. Preparado para enfrentar las adversidades de la vida, vencer obstáculo y convertirlo en eslabones, listo para seguir trillando el éxito. Seguros estamos de haber acatado los lineamientos del Ministerio de Educación en la formación de nuestros jóvenes, poniendo en marcha los diseños curriculares emanado de dicha entidad. Reiteramos que la misión esencial del Colegio Luis Hesch es la de proporcionar una educación de calidad donde la excelencia académica se imponga, que nuestros egresados sean capaces de entregarse a la sociedad libre de manera autónoma, capaces de promover valores como integridad, honestidad, lealtad, moralidad, profesionalismo y patriotismo. Jóvenes bachilleres, les toca a ustedes valorar el esfuerzo que han hecho sus padres para llevarlo hasta aquí. Les recomendamos seguir siendo humildes y sumisos para que esos padres amorosos, desvelados por ustedes, mantengan las ganas de seguir apoyándolo en los estudios universitarios. Cuidado, no se les olvide, tienen un gran compromiso, el de poner en acto el prestigio de nuestro colegio. ¿Cómo? Exhibiendo los valores que les hemos inculcado. Las estadísticas nos dicen que el 95% de nuestros egresados entran a las aulas universitarias. Prueba de ello es que de este grupo ya han ingresado 12 de 13 y el que falta ingresará en enero para completar el 100%. Lo mejor de todo, que han dado la talla. Ahora vienen algunos consejos que podría los abogados le llamarían testimonio. Primero, confiar en Dios nos ayuda a tomar decisiones firmes. Que la familia sea siempre tu aliado. Cuidado con la elección de amigos. Ojo. Colaboradores. Trabajar en equipo es lo mejor. Decir siempre la verdad. No hay nada que venda más que la verdad. Tener pasión por su carrera. Disfrute lo que usted hace. Que el éxito no le impida olvidar o recordar el agradecimiento. Aprender cuesta, pero desaprender cuesta mucho más. Debemos recordar la gran frase del científico del siglo XX, Albert Einstein. No considere el estudio como una obligación, sino como la gran oportunidad de entrar
al bello y hermoso mundo del saber. También Arquímedes nos regala una gran frase con un gran valor: dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Creemos que se lo hemos proporcionado. Aprovechenlo. El liderazgo debe ejercerse tomando en cuenta la ética, la moral, comprometiéndonos a transformar la sociedad de manera positiva y sobre todo pagando la hipoteca social, construyendo y exhibiendo valores que ayuden a los que más necesitan. Que Dios les colme de bendiciones, la patria lo admire y la sociedad le premie. Muchas felicidades, éxitos, muchas gracias. Fueron las palabras de nuestro director, el licenciado Manuel Eligio Martínez. Y a estos jóvenes a quienes tuve la oportunidad de impartir docencia, literatura, que era lo que menos se daba, ¿no? Hablábamos de geografía, de filosofía, de psicología, de antropología, bueno, de todo lo que se le ocurriera al profesor. Ustedes se nos van y no se nos van. Se nos quedan aquí los pasos enganchados en cada uno de las aulas, en cada una de las aulas, su respiración en estas hojas, en estas arboledas. No se nos van. Sus risas, sus amores, sus sentimientos se quedan aquí con nosotros. No se nos van. Ustedes siempre estarán presentes en el recuerdo del corazón. Hoy es una elevación de grado, no es una despedida. Es la celebración del inicio de una meta importante para ustedes. Y les repito ahora, delante de todo el mundo, cómo se consigue el éxito universitario. No hay otra forma que no sea estudiando mucho. El director nos pidió que escribiésemos un texto para un reportaje que se va a presentar ahora. Y yo, que nunca he sido haragán para escribir, lo escribí, y lo escribí de corrido, sin corregir ninguna palabra, porque no estaba escribiendo yo, estaba escribiendo mi sentimiento, mi pasión, mi memoria y el gran cariño, aprecio, admiración que siempre sentí y siento por Miguel Ángel Rivera. Y nos unimos tres personas que trabajamos en arte: el maestro Félix Corona, que es un maestro del arte visual; Luis Fortuna, que es un maestro de la palabra hablada; y yo, que a veces quiero ser poeta. Vamos a ver el reportaje de Miguel Ángel Rivera Silverio. Miguel Ángel Rivera Silverio, señal de sueños cumplidos, calidez de corazones, resonancia moral, ente imprescindible para una sociedad que declina, un ejemplo, una memoria, un perenne recuerdo, una profunda reflexión sobre la ética del hombre, porque Miguel Ángel Rivera Silverio fue, es aún, la reacción más digna frente a las mezquindades de la vida, frente al difícil arte de mantener diáfanos el nombre y la gloria. A este muerto ilustre le corresponde ocupar un curul de prestancia en el Olimpo de los dioses necesarios. Le corresponde, por mérito ganado por su entrega y honradez, aposentarse en la árida habitación del corazón. Maestro, gran maestro, trabajador social, funcionario, visionario, regente del espacio solemne en donde el espíritu se convierte en amistad, en amor.
Miguel Ángel Rivera Silverio fue ambidiestro de bondades, pues repartía su corazón con ambas manos. Podría parecer paradójico que este chiquito Rivera haya sido tan inmenso, tan descomunal. Sin embargo, este hombre carga sobre sus hombros toda la grandeza de la eternidad. Sentimiento no solamente mío, sino también de Félix Corona, de Luis Fortuna y de todos los que conocimos a Miguel Ángel Rivera Silverio. Una de las profesoras que más tiempo tiene aquí, lógicamente comenzó último que yo, que más tiempo tiene aquí en este colegio, quien le ha dado prestancia con su figura magisterial a este colegio, nos viene a dar la semblanza de los estudiantes, de los graduandos, y hay que decir ahora graduandas, para que no maten a uno, ¿no? A pesar de que la Real Academia rechazó eso. Los graduandos y graduandas, la semblanza a cargo de la profesora licenciada Mildred Jiménez Lagombra. Buenas tardes, señores integrantes de la mesa principal, padres de los graduandos y sus invitados. Buenas tardes, graduandos y público en general. Este grupo tuvo la peculiaridad de haber cursado el quinto de secundaria dentro de la pandemia, lo que entiendo les unió más. Los valores, respeto y compañerismo se hicieron muy evidentes durante todo el proceso. Factum, llega a su fin una etapa de esfuerzo, trabajo y anhelos. Hoy debemos abrirles las puertas, pues es hora de que desplieguen esas alas por las que tanto han trabajado. Esas alas que cada maestro se encargó entre risas y caras serias de descubrir y contribuir para que crecieran y fortalecieran a medida que transitaban por el colegio. Alejandro, jovial y muy pendiente de sus actividades fuera del aula, por ejemplo, el modelo de las Naciones Unidas. Ángel Javier, un privilegio haber sido maestra de este valioso joven. Sus orgullosos padres también fueron excelentes alumnos de esta institución. Marco León, tanto que corrí detrás de ti. El típico estudiante que se quería escabullir, pero al final lo lograste y obtuviste muy buenas calificaciones en pruebas nacionales. Teresa Alexandra, dulce y cariñosa, muy responsable de sus asignaciones. Frederick, siempre dispuesto a colaborar, era quien primero daba un paso al frente ante los retos que se presentaron. Huáscar, es el quinto hijo de la familia Peralta Talla en culminar sus estudios en este colegio. Se excusa confundir tu nombre y llamarte con el de uno de tus hermanos. Sigue siendo así, honesto, responsable y transparente. La patria necesita de ti. Rafael, joven responsable, inteligente y sobre todo muy respetuoso y humilde. Te pido que el éxito que de seguro lograrás no cambie tu esencia. Joan Manuel venció su timidez y representó dignamente al colegio en las Olimpiadas de Ciencias Sociales.
Jesael, un joven tímido, pero con un gran potencial. Sabrina Rivera y Diara Sánchez, siempre juntas. Esto me confundía al corregir sus trabajos. Espero su linda amistad perdure y se fortalezca a través de los años. Gabriel Arturo, al principio veía en ti un alumno rebelde. Luego me di cuenta que detrás de esa careta había un joven dinámico, un futuro emprendedor, muy respetuoso. Natalie, una jovencita a la que me hubiese gustado tratar más tiempo, simplemente brillante. Para concluir, quisiera darles estos últimos consejos. Aprovechen cada día. No dejen que termine sin haber crecido un poco. Cuiden la vida como si fuera su juguete preferido. Y recuerden siempre, nadie alcanza la meta con un solo intento, ni alcanza altura con un solo vuelo. Éxito. Muchas gracias. Ustedes ven por qué sus hijos aprenden en este colegio, porque este colegio está lleno de talentos. Bueno, ahora toca, como respuesta a lo que acaba de hacer Mildred, que los estudiantes pasen por aquí a hacer la semblanza de los profesores. Muy buenas tardes a todos los miembros presentes, distinguidos miembros de la mesa de honor, profesores, padres y público en general. Bueno, hoy es un día muy emotivo para todos nosotros y se me ha dado la tarea de agradecer y hacer una semblanza para los profesores que tantos años transcurrieron y nos brindaron mucho conocimiento a lo largo de nuestra carrera. Bien, un hombre de infinidad de principios, preocupado por la enseñanza y considerado como un padre por muchos, nos enseñó el valor del verdadero estudio, que perdurará por el resto de nuestra vida. Siempre dispuesto a escuchar, a dar una mano amiga si así se le posibilita. Me mostró personalmente a cómo amar las matemáticas y, en lo más importante, el respeto y los valores de un estudiante. Honestamente, cuando llegaba su hora de clase, siempre se me salía una sonrisa y un respiro, ya que sabía que siempre su clase me iba a gustar. Su forma dinámica de enseñar, su gracia y carisma quedarán plasmados en todos nosotros eternamente. Muchas gracias al verdadero guardia que nos condujeron a un mundo mejor, Manuel Eligio Martínez. Buenas tardes. Profesora como ninguna y con la que eternamente estaremos agradecidos por todo el esfuerzo, vocación y perseverancia que siempre mostró a cada uno de sus estudiantes. Maestra, que disponía de su atención e interés por escucharnos, enseñarnos, pero más importante, comprendernos. No cabe duda que con sus vastos años de experiencia, acompañado del gran afecto y carisma que desprende, ha conseguido grabar en nuestros corazones el hermoso recuerdo de una gran persona, a la profesora Diana Martínez. Buenas tardes. Un hombre intachable con valores y virtudes innumerables, capaz de enseñar de manera autodidacta. Un profesor que no solo nos impartió clases de inglés, sino que también enriqueció nuestros conocimientos. En general, maestro de maestros, que siempre estaba dispuesto a escuchar y aclarar nuestras inquietudes. Eso habla de un gran profesor y mejor persona, Eduardo Llibre. Buenas tardes. Una gran persona, muy humilde, honorable y respetuosa. Excelente maestra desde el primer día en que comenzó a impartirnos clases. Supo cómo encajar con nosotros y viceversa. Hoy día te damos gracias por tanto, porque aunque fuiste nuestra maestra, te convertiste en una gran amiga para nosotros. Norelis Mercado. Un
Una mujer trabajadora, apegada a sus inquebrantables valores que la caracterizan. Esta maestra, con sus grandes conocimientos sobre la historia, siempre firme con su meta de transmitirnos todos sus conocimientos de una manera clara y dinámica. Muchas gracias, profesora Mildred Alcombra. Una profesora carismática, una señora de gran conocimiento, persona capaz de ser hasta tu propia madre, capaz de darte más apertura a tu mundo, donde todo te ilumina como nadie podría hacerlo. Sencillez a la hora de darte una explicación para aprender más fácil. Alguien representante, una persona que no tiene nada que envidiarle a nadie. Su belleza no tiene límites, ni su forma de hablar, sus enseñanzas, ni indiferencias. Con respecto a lo demás, te podrá dar algo como esta persona sin igual, a la profesora Camila Ferreras. Gran capacidad de enseñar, un gran literato no convencional. Cuando hablamos del profesor Mesón, decimos que es increíble la capacidad intelectual que puede poseer una persona. Un profesor con el cual contamos y podemos decir que es una de las mentes más brillantes de este país. Sabiduría inefable, y por esa sabiduría nunca se impone por encima del conocimiento de los demás. Eso habla de calidad de persona y calidad de conocimientos. Para concluir, quiero dedicarles algunas palabras para una persona que no puede faltar. Una persona que fue la persona que fue la pieza clave, el que guió nuestros pasos desde el primer día en que iniciamos aquí. Mi abuelo Miguel Ángel Rivera. Hablar de este gran hombre me llena de mucho orgullo, ya que fue un ejemplo a seguir para muchos, incluyéndome. Un hombre que sin palabras enseñaba. Dedicó su vida a sembrar y cosechar buenos frutos para nuestra sociedad. La pérdida de un ser tan ejemplar como lo fuiste no es un duelo que sea fácil de superar. Pero saber muy en el fondo de mi corazón que te encuentras en el cielo al lado de nuestro Señor Jesús me llena de mucha serenidad. Sé que desde allá arriba estás súper orgulloso de ver a una de tus nietas cumpliendo uno de sus sueños más anhelados. Te prometo, mi ángel, que tu legado no será postergado. Los que quedamos aquí en la tierra seguiremos cumpliendo tu palabra. Gracias. Para culminar, decir que somos unos afortunados de poder contar que estuvimos en manos llenas de conocimientos, maestros que siempre impartieron sus clases con dedicación, humildad, pasión y rigor, para que cada uno de los estudiantes que hemos pasado por este colegio tengamos conocimientos intelectuales y para la vida. Es un orgullo decir que formamos parte de la grandiosa familia que conforma el Colegio Luis Hess. Muchas gracias. Muchas gracias a mis compañeros por las palabras hacia los profesores. Queremos coger este momento para darle un reconocimiento a ciertos profesores por sembrar en sus alumnos la amistad más solidaria y fraterna, por su dedicación y horas de empeño en orientar nuestro aprendizaje para enseñarnos a ser mejores desde su ejemplo. Puede pasar adelante con un fuerte aplauso Mildred Lagombra Jiménez. Profesora Camelia Ferrera. Y por último, al profesor Eduardo Andrés Gibre García.
para finalizar, queremos entregarles dos tazas para dos regalitos para dos profesores en específicos. A la profesora Norelis Mercado. Y para finalizar, al profesor Omar Mesón. Pues buenas tardes, mi nombre es Natalie. Y a mí me toca entregarle esta placa a Manuel Eligio. Me llena de orgullo poder entregarle esta placa a ese personaje muy amable. También quiero destacar que le tengo un respeto bastante inigualable a otro, porque él asumió este cargo con mucha responsabilidad, y quiero agradecerle por lo que él ha hecho en el colegio durante este corto periodo, y espero que él siga en esta institución siendo tanto como mi maestro, como siendo director. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Muchas gracias y bueno, seguimos. Muchísimas gracias a los graduandos, nuestros estudiantes, y doy las gracias también a nombre de Diana Martínez, una excelente profesora con toda una tradición en las clases de literatura, una gran maestra, y también Eduardo Llibre, que a veces los muchachos no me creen cuando yo digo que Eduardo Llibre fue mi maestro en el Liceo Gregorio Luperón. Fue profesor mío de educación cívica, de formación humana y de inglés. O sea que mi vida ha estado ligada a Eduardo Llibre desde, bueno, toda la vida, ¿no? Y para mí es un ejemplo a seguir, ¿no? Una especie de faro que nos enseña el camino hacia donde debemos seguir. Y siempre voy a agradecer a Eduardo Llibre, que me enseñó a pensar de manera independiente, como ha enseñado a estos muchachos a hablar, a pensar, a cuestionar la realidad, para modelar la realidad. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con el programa. Llegó el momento de la entrega de los títulos. Vamos a comenzar, porque sé que es el deseo de mucha gente que venga a entregar este título, la señora Luchi Ten, abuela de Alejandro, que viene a recibir, Alejandro Miguel Gómez Estrada, que viene a recibir su título de elevación de grado, y queremos que sea su propia abuela, a nombre de ella, de su familia, y a nombre de ese gran hombre que fue Susano Estrada, que es Susano Estrada, porque su ejemplo permanece. Que venga a entregar el título a su nieto, Alejandro. Luchi Ten y Yamilka Estrada, que es la madre de Alejandro y a su vez la hija de Luchi, conforma esta trilogía generacional: hijo, madre y abuela. Gracias a Luchi por venir a este acto que nos visita desde los Estados Unidos de Norteamérica. A seguidas, continuamos con el graduando Ángel Javier Castillo. La acompaña como madrina Dania Castillo.
uno sabe que se está poniendo viejo cuando uno le ha dado clases a la madre y al hijo, como es mi caso, con el caso de Dania, que fue mi alumna aquí en este colegio Luis Gess. Y una gran alumna, una excelente alumna. Trae el título el profesor Manuel Eligio Martínez, director de este centro educativo. Del proceso de administración de este colegio, que no es viejo, que me estoy poniendo sino añejo. Digo que hay un problema porque el añejo con soda es muy bueno. Seguimos, al profesor Manuel Eligio, que se quede de pie, con Marco León Merker. La acompaña Karina Pichardo, y le entrega el título el profesor Manuel Eligio Martínez. Que certificarán que ciertamente la historia continúa. Ahora vamos con la familia. Y viene aquí Alexandra Novas Coste, acompañada del primo, del sobrino Ansel Corona. Yo me reía porque Alexandra nunca quiso que yo la llamara por nombre de Teresa. Ella se llama Teresa Alexandra, pero lógicamente yo no iba a cometer la indiscreción de decir que ella se llama Teresa, porque Teresa es un nombre que a ella no le gusta. En fin, tuve que quedarme callado en esa parte del nombre de Teresa. Entrega Manuel Eligio Martínez. Llamamos para la entrega de los títulos, de estos títulos, al señor Johnny Strauss, que como he dicho ya antes, es miembro del Consejo de Administración de este colegio Luis Gess. Y llamamos a Frederick Manuel Pellegrín Estrella. Acompañado de Nelly Miguelina Estrella. Entrega el título el señor Johnny Strauss. Son ecuatorianos. Una vez le dije, búsquese a un escritor importante, un gran periodista ecuatoriano, de los mejores periodistas ecuatorianos, de los mejores periodistas latinoamericanos, Juan Montalvo, que escribió una novela que se llama Los capítulos que se le olvidaron a Cervantes.
Y entonces yo me he puesto en comunicación con la literatura ecuatoriana, que es muy buena, que es muy buena, excelente. Y en este joven veo a esos grandes escritores que yo he leído de Ecuador. Huáscar Peralta Talla viene con nosotros. La acompaña su madre Gloria Luciana Talla. En un concurso interno que yo hago en los cursos sobre cuentos, ganó el primer lugar escribiendo cuentos. Es un gran escritor, un gran escritor. Rafael Segundo Pérez Batista. La acompaña Ani Batista, su madre, ¿verdad? Rafael es un adolescente, pero su comportamiento es de una persona muy, muy adulta. Muy adulta. Ahora, muchas felicidades. He sido profesor de toda la familia. Yo creo que hasta de los padres de ellos he sido profesor. Joan Manuel Peña Vázquez. Acompaña a su madre Benedita Vázquez. Benedita Vázquez. El único estudiante que me ha dicho: profesor, usted está equivocado, eso no es así. Se está graduando de Chepa. Y ciertamente lo que me decía, él tenía razón. Yo estaba dando un título de una obra con un autor que no era el autor. Llamamos a la directora del Distrito Educativo 1101, licenciada Altagracia Frías Paredes, para que haga la entrega de estos reconocimientos, de estos títulos. Jesael Pérez Sánchez. La acompaña la señora Julia Sánchez. Jesael Pérez Sánchez entrega la licenciada Altagracia Frías Paredes y él viene acompañado de su madre Julia Sánchez. Sabrina Rivera. Viene acompañada de su padre y culpe a un solo señor de que el nombre suyo se haya puesto aquí Severino Castillo, cuando usted es Severo Castillo. A un profesor de aquí que se llama Frank Rivera. Sabrina Rivera con su padre Severo Castillo. Severo Castillo.
muchas felicidades, Diaria Miguelina Sánchez Mena. Diaria Miguelina Sánchez Mena, acompañada de Isidro Miguel Sánchez, mi amigo de tantos años. Vamos a llamar ahora a la licenciada Luz María Hidalgo para que haga entrega de estos diplomas, o de este diploma. Felicidades. Que pase por aquí Gabriel Arturo Taveras. Gabriel Arturo Taveras Reynoso. Viene acompañado de Gelsa Reynoso, su madre, ¿verdad? Gabriel, médico, médico. Natalie Burt. La acompaña su padre, Roland Burt. Yo no sé si se pronuncia así, pero bueno. Se parece, ¿no? Señor Bulls, es así, Bulls. Bulls. Felicidades para mi querida alumna, excelente estudiante. Bueno, cuando yo comencé a trabajar con estos jóvenes, me dijo Rivera, usted va a trabajar con el mejor curso que tiene este colegio y ustedes verán en los reconocimientos. Y yo le doy un reconocimiento a todos estos estudiantes, porque realmente fueron estudiantes excelentes. Eso sí, tenía que llevarlos a desayunarse a un restaurante. Sí, dimos una clase sobre la historia de Sosúa y lo llevé a un restaurante por la calle Sin Salida y le dije, el que coja el menú, lo tiro por aquí, por la playa. Te van a comer donas y jugo, no más nada. Entonces ahora, ustedes verán la excelencia de este grupo. Ojalá que en el camino universitario ustedes se tracen metas de ser grandiosos estudiantes como han sido ahora. No le tengan miedo a los profesores, ténganle miedo a la ignorancia. Reconocimiento al mérito académico. Todos son buenos estudiantes, pero la vida es una competencia en todo. Hasta para uno nacer, hasta para uno crearse es una competencia. El espermatozoide más rápido y con mayor habilidad, ese es el que es fecundado. Ahí unos que son mejores que otros. Reconocimiento al mérito académico para Alejandro Miguel Gómez Estrada. Excelencia académica. El Colegio Luis Hess reconoce a Alejandro Miguel Gómez Estrada por haber alcanzado la excelencia académica, promoción factum 2021-2022, dado en el municipio de Sosúa, Puerto Plata, República Dominicana,
a los 20 días del mes de octubre del año 2022. Felicidades. Continuamos con, vamos a, Rafael Segundo Pérez Batista, excelencia académica. ¿Cómo te va con el doctor? Con el doctor Vargas. Dice, me está yendo bien porque él me dio 3 meses de vida. Y yo le dije que en 3 meses yo no podía pagarle y me dio 3 meses más. Yo Manuel Peña Vázquez, de excelencia académica. Proceder a leer esta placa. Es el mismo texto por el momento, por eso no hemos cambiado. Colegio Luis Hess reconoce a John Manuel Peña Vázquez por haber alcanzado la excelencia académica. Promoción Factum 2021-2022, dado en el municipio de Sosúa, Puerto Plata, República Dominicana, a los 20 días del mes de octubre del año 2022. Muchas felicidades. Huáscar Peralta Talla, excelencia académica. Frederick Manuel Pellegrín Estrella, excelencia académica. Ahorita, Natalie Wolf, excelencia académica. El Colegio Luis Hess reconoce a Natalie Wolf por haber alcanzado la excelencia académica. Promoción Factum 2021-2022. Dado en el municipio de Sosúa, Puerto Plata, República Dominicana, a los 29 días del mes de octubre del año 2022. Muchas felicidades. Éxito. Muchas felicidades a Natalie. Y ahora corresponde entregar la máxima excelencia académica, cosa muy poco vista en la historia de cualquier institución. Un estudiante con un 98% de promedio no es fácil. Entonces, ese estudiante viene ahora a recibir la máxima excelencia académica, Ángel Javier Castillo. Recibiendo la medalla Julia Hess
máxima excelencia académica. Felicidades. Muchas felicidades, Ángel Javier Castillo. Muchas felicidades. Y eso es uno de los momentos inolvidables de la vida, cuando se recibe ese tipo de reconocimiento. Y ahora vamos a entregar certificados, pergaminos de reconocimiento por la fidelidad que siempre han tenido estos estudiantes para con este colegio, que también son excelentes estudiantes. Son excelentes estudiantes. Que pase por aquí Sabrina Rivera. Colegio Luis Hess reconoce a Sabrina Rivera por haber desarrollado satisfactoriamente su vida escolar en este centro educativo, desde el nivel inicial hasta concluir el nivel secundario, dado en el municipio de Sosúa a los 29 días de octubre del 2022. Muchas felicidades. Muchas felicidades para Sabrina. La prima Teresa Alexandra Novas Coste, que pase por aquí. Es el mismo texto. Joan Manuel Peña Vázquez. Alejandro Miguel Gómez Estrada. Alejandro Miguel Gómez Estrada. Y Huáscar Peralta Talla. A la licenciada Altagracia Frías, directora del Distrito Educativo 1101, venir a darles a ustedes y a los otros estudiantes que están aquí unas palabras de exhortación. Buenas tardes a cada uno de ustedes, profesor Manuel Eligio, al señor John, a la señora Luz María, técnico de colegio privado, al señor Toribio, ya técnico pensionado, y a nuestra querida profesora que representa uno de los colegios en Villa Montellano, a cada uno de los técnicos que nos acompañan en esta tarde, padres, madres, tutores, y a ustedes, queridos estudiantes, que son la parte más importante por la cual nosotros estamos aquí festejando con cada uno de ustedes. Ya hoy hacen 6 años de haber llegado aquí, ustedes haberse trazado una meta para terminar estos estudios secundarios. En el 2020 el mundo cambió por una pandemia que azotó el mundo entero, donde nadie la esperaba. No es tan fácil adaptarse a un cambio como el que nosotros en ese momento íbamos a experimentar, como el que ustedes experimentaron. Y en este lugar he conocido tantas cosas, como esta hermosa frase que tiene este colegio,
somos guardianes de los pasos que te conducen a un mundo. Y eso pedimos nosotros en el distrito, que ustedes, queridos estudiantes, esos pasos que esos maestros le instruyeron, lo mantengan por siempre. Muchas felicidades, queridos estudiantes, y el mundo y la patria espera mucho de ustedes. Felicidades. Fueron las palabras de exhortación de la licenciada Altagracia Frías, directora del Distrito Educativo 1101. Todo el mundo sabe, creo yo, que este colegio en principio se llamaba Escuela Cristóbal Colón. Luego pasó a ser el Colegio Luis Hess. Este colegio fue fundado en el año de 1941, apenas un año después de la llegada de los judíos. Entonces, uno de esos judíos que no estaba nacido en ese tiempo, no vaya a ser cosa que me despidan, uno de los miembros del Consejo de Administración del Colegio Luis Hess viene a hablar con todos nosotros. Johnny Strauss. El señor Johnny Strauss. Déjame decirte, tú sabes que yo fui también alumno de Cristóbal Colón. No, fue, claro que sí. Claro que sí. Muy, muy buenas tardes. Felicidades y muy buenas tardes a los graduandos, que son la figura principal de esta tarde, a la mesa principal y a todos los demás hermanos, todos que nos acompañan esta tarde. Yo hoy estamos celebrando, como ya se mencionó, la trigésima graduación de nuestro querido colegio. Y en esta ocasión quisiera darle un caluroso abrazo de felicitación a los graduandos por haber completado una de las etapas, la etapa inicial en el desarrollo de sus vidas. Ya a partir de hoy, de este momento, ustedes tendrán que tomar decisiones por ustedes mismos, como la decisión de qué camino seguir, qué estudiar, qué voy a hacer en la vida, qué me trae el destino para vivir de eso, y así sucesivamente vendrán todas las decisiones de su vida y el rumbo a tomar. Este rumbo debe ser tomado con sabiduría, con amor, con determinación, y saber tomar los logros y éxito con humildad y aprender de ello, pero aprender más todavía de los fracasos. Y decía Henry Ford que del quien más aprendía es del que había fracasado, para no cometer ese error. Y de los fracasos tratamos de aprender para no volverlo a cometer. Quiero también en esta oportunidad hablar sobre nuestra escuela. Una escuela, como Omar dijo, que fue fundada en el 1941. En ese tiempo, quien llevaba las riendas, quien llevaba el gobierno, vamos a decir, era la Dominican Republic Settlement Association, entre paréntesis la DORSA, que era la que llevaba las finanzas, creó la escuela, creó el colmado, creó la farmacia, trajo médico, e hizo un sinnúmero de carreteras. Este colegio, que se fundó en el 1941, desde su inicio ha sido una pieza importante dentro de lo que es la comunidad de Sosúa. Ya desde su inicio tenía clases extracurriculares como teatro, como música,
y así sucesivamente. Desde ese tiempo, las personas que fueron saliendo, que en ese tiempo era solamente hasta octavo curso, luego el profesor Rivera completó hasta terminar el bachillerato. Cuando llegaban a Puerto Plata eran de lo más preparados, y cuando salían al mundo, aquí hay personas, algunos de ustedes, no voy a mencionar nombres, pero hay personas que se conocen, hay personas que están fuera, pero han habido éxito a nivel de médico, a nivel de ingeniero, a nivel de literatura, a nivel de las matemáticas y a nivel del comercio. Han sido personas importantes para la sociedad. Ese es un compromiso que heredamos nosotros de una persona que es el profesor Rivera. Así como el profesor Rivera mantuvo esta institución en alto, así mismo queremos seguir. Queremos tener un centro el cual lleve y produzca las personas preparadas para un futuro que hoy en día tiene muchas cosas más que matemática, literatura, español, ciencias naturales. Tiene idioma, tiene informática y hay una cuestión que se llama de internet y se llama Google y esas cosas. Y ahí salimos saliendo todo, pero tenemos que tener la base. Y en eso estamos trabajando. No lo canso más, porque ya aquí tenemos 2 horas hablando, y yo creo que estos muchachos quieren salir a festejar y a celebrar la culminación con mucho éxito, como he visto, de su primera etapa educativa de sus vidas. También felicito a los padres que tienen unos hijos maravillosos y que es muy difícil ya después que han crecido, han comenzado con un tronco derecho, se tuerzan. Felicidades a todos y que pasen una buena noche. Fueron las palabras de Johnny Strauss, miembro del Consejo de Administración del Colegio Luis Hess. Y también, Johnny, se daba pintura. También se daba pintura aquí, clases de pintura. Nada más y nada menos que el gran muralista vasco, español vasco, José Vela Zanetti, daba clases de pintura en este colegio. María Ugarte, Premio Nacional de Literatura, daba clases en este colegio. Y el primer director que tuvo este colegio fue Desider Sir. Ese fue el primer director. Seguimos con el desarrollo del programa. Y la vida es una carrera de relevo. Los mandamás en los colegios, en los liceos, son los de cuarto, los de sexto de bachillerato. Esos son los jefes. Entonces ya estos jefecitos se nos van a la universidad y dejan a otros jefecitos. Ellos van a intercambiar los logos ahora mismo. Pasen. Es Bellarix. Somos el vuelo de ida hacia el inicio de los extraños caminos de la vida. Quisimos dejar dicho con ello que pronto tenemos que tomar la decisión más importante de nuestras vidas. Emprenderemos el vuelo hacia los diferentes caminos en busca de la sabiduría, la prosperidad y el éxito. Es esa una de las razones por las cuales hemos elegido el búho como un signo emblemático.
también un homenaje a quien fue hasta unos meses nuestro director, el licenciado Miguel Ángel Rivera, y la institución por habernos estado acompañando durante este largo trayecto. Se conoce a dicho animal por ser sabio, por ser quien nos aconseja, quien nos revela las verdades. Sin embargo, decidimos tomar su mirada desafiante a pesar de las adversidades de la vida. Factum. Buenas noches. El nombre Factum, realmente tenemos que darle toda la gracia al profesor Omar Mesón, ya que en un día simplemente fuimos al aula y le dijimos: profe, necesitamos ayuda porque tenemos el tiempo encima y el logo, no, y teníamos todo, simplemente nos faltaba ese nombre. Y ese día él llegó y dijo: pueden llamarse Factum, el cual significa logro, una palabra que han mencionado bastante, ya que logramos la primera parte de nuestra vida, que es graduarnos de la secundaria, y en nuestro logo tenemos alas, porque como dice mi papá, el cielo es el límite, y hoy terminamos uno y mañana empezaremos otro, pero ese también lo terminaremos. Gracias. Mi verbo no alcanza a atarle la cuerda de los zapatos a los verbos de otros estudiantes. Factum es hecho, es logrado, porque ellos han logrado llegar a ser bachilleres. Por eso es factum. Cuando se habla de un gobierno de facto, es que es un gobierno que no es escogido de manera democrática, sino de hecho. Gobierno de facto. Entonces, factum es hecho, es logrado. Muchísimas gracias. Las palabras de agradecimiento, en representación de los padres, mi prima Mercedes Coste Mena. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes para los integrantes de la mesa de honor. A nuestro querido director, Manuel Eligio, a todos los profesores, al personal de apoyo del colegio, a los protagonistas de esta tarde, nuestros queridos graduandos, y a todos en general. Es realmente un honor para mí que se me haya dado el privilegio, en representación de las madres, padres y tutores, de dar las gracias a esta institución por haber formado nuestros hijos en este que es su peldaño base, que yo considero que es el más importante, y al que hoy se le pone el punto final con este acto de graduación. Digo que es un honor porque en estas aulas estudió mi madre, Nereida Mena, estudié yo misma, y han estudiado todos nuestros hijos, hoy día todos profesionales, culminando hoy con la más pequeñita, que ya no es tan pequeñita. Tres generaciones que han pasado por estas aulas, que aunque algunas estén hechas de madera vieja y techadas de zinc viejo, han sido el cobijo donde se les ha brindado a nuestros hijos una educación de calidad acompañada de valores morales. Y eso se nota en todas las premiaciones, olimpiadas y reconocimientos que a lo largo de su existencia ha recibido esta institución. A todos los profesores, al personal de apoyo, a nuestro querido director Manuel Eligio, queremos expresarles nuestro más profundo agradecimiento por dedicar su tiempo y esfuerzo en formar de la mejor manera a nuestros hijos. Gracias por ser la extensión de nosotros, los padres, durante ese tiempo en el que les confiábamos nuestros tesoros para ser formados con ustedes. Gracias por cada enseñanza, por cada regaño y cada gesto de amor hacia ellos. Ustedes han llevado sobre sus hombros una tarea muy importante y nosotros como padres agradecemos profundamente ese esfuerzo. También agradecemos a la familia Strauss y a Judy, conjuntamente con todo el personal involucrado en la organización de este hermoso acto de graduación,
muchas gracias por su dedicación. Quisiera pedir que por favor demos un gran aplauso al personal docente de apoyo de nuestro colegio Luis Hess. A ustedes, nuestros queridos graduandos, muchas felicidades para todos. Se han esforzado, han estudiado y han llegado hasta aquí. Ahora comienza otro capítulo en sus vidas, un capítulo lleno de aventuras, nuevas experiencias. Pero sepan que es un capítulo con una gran carga de responsabilidad, donde se espera que las decisiones que tomen sean las correctas, pues de ahí dependerá no solo su éxito como futuros profesionales, sino su desarrollo como personas de bien. Recuerden siempre esforzarse lo más posible para ser excelentes profesionales, pero procuren también disfrutar el camino y nunca, pero nunca, romper con sus códigos de formación moral. Es muy bueno que una persona pueda lograr ser económicamente exitosa, pero es muy importante que ese éxito se acompañe de una conciencia limpia y de poder vivir en paz para disfrutar eso que estudiando y trabajando puedan lograr conseguir. Sé que hablo en nombre de todos los padres, madres y tutores, y de todos los presentes, cuando les digo que les deseamos el mejor de los futuros, un futuro brillante, lleno de oportunidades, éxitos, amor y felicidad para cada uno de ustedes. No podemos terminar sin decir que este ha sido, sin duda, un año muy especial para todos, para el colegio como institución, para nosotros los padres y para ustedes que fueron la última promoción formada bajo la dirección de nuestro querido director Miguel Ángel Rivera. Debo decirles que en ocasiones, y hablando sobre su grupo, él me manifestó personalmente que ustedes eran un grupo de niños buenos. Esas fueron textualmente sus palabras. Y creo que esto es algo que debe quedar en sus memorias y que ahora en esta nueva etapa deben tratar de seguir siendo un grupo de adultos buenos y no defraudarlo. Sé que a él no le hubiera gustado que en un acto como este nos pongamos tristes, ni que le hubiéramos dado a él como persona el protagonismo, porque los protagonistas de hoy son ustedes, nuestros graduandos. Más bien, creo que en este momento me hubiera hecho una señal con los dedos para que deje de hablar sobre él, pero lo voy a desobedecer. Y me hubiera dicho, aguanta la lancha, porque esa era una de sus frases favoritas. Así que solo quiero pedirles que nunca olvidemos a esa persona que dejó en este colegio su vida y su salud, pero que lo disfrutó hasta el último minuto, pues eso era lo que a él le gustaba. Por lo que quisiera terminar mi intervención pidiéndoles que le demos como tributo de agradecimiento por su dedicación y esfuerzo de siempre un gran aplauso que se escuche en el cielo a nuestro eterno director Miguel Ángel Rivera. Muchas felicidades a la prima. Prima, luego voy a su casa para que me enseñe a escribir así. Si yo hubiese escrito así, hubiese ya ganado el Nobel. Ángel Javier Castillo viene a dar las palabras de agradecimiento a nombre de los graduandos. Ángel Javier Castillo. Muy buenas tardes a todos. Primero, queridos invitados, padres, madres, tutores, personal del colegio, mesa honorífica. Para empezar, me gustaría dar gracias a Dios por esta oportunidad, ¿no?, de pronunciar estas palabras delante de ustedes.
primeramente con el más cálido amor y agradeciendo y agradecimiento hacia Él y a cada uno de ustedes. El esfuerzo y trabajo duro, junto con la disciplina y la constancia, dan frutos. Lo podemos ver aquí el día de hoy. Sin embargo, no ha sido para nada fácil. La satisfacción del deber cumplido es incomparable. De igual forma para los padres, ver a sus hijos cosechar lo que por tantos años estos sembraron. Es como tener un huerto. Cada día visitarlo, regar sus plantas, verlas crecer y recoger su fruto a su tiempo, con dedicación y sobre todo, paciencia. Saben, y es inevitable mirar hacia atrás y recordar nuestro primer día de clases, encontrarnos por primera vez con nuestros compañeros, hablar de cosas tan sencillas e infantiles como de un juguete, discutir por masilla y por crayones, hasta vernos cada día crecer, conocernos y también conectarnos profundamente y establecer a sí mismo un vínculo irrompible a través de estos años de estudio, llenos de alegrías y también tristezas, pérdidas, ¿no? Además de innumerables trabajos, pero cada uno de ellos necesarios para nuestra debida formación. Este colegio nos ha dado la oportunidad de destacarnos en todos los aspectos de nuestra educación, en nuestros deberes como ciudadanos, en la responsabilidad de nuestros actos y sobre todo ser íntegros ante la sociedad. Si no aprovechamos nada de esto, no fue culpa de esta institución, sino de nosotros si en algún momento no pusimos de nuestra parte para recibir estos conocimientos. Ahora está de nuestra parte tomar o no la vía del eterno aprendizaje y ser capaces de aplicar los conocimientos que recibimos hacia cada una de nuestras vidas. La toma de decisiones siempre nos acompañará de ahora en adelante. Y cabe destacar que el camino estará lleno de dificultades y de vicisitudes, pero nuestro deber primario es continuar hasta alcanzar magistralmente nuestra meta. Mis compañeros del alma, que Dios les conceda vivir sus sueños e ilusiones según su voluntad, no dejen las buenas costumbres y seamos ejemplo para esta sociedad. Tenemos las herramientas para trabajar, solo hay que saber darles su correcto uso. Por estos años este colegio fue nuestro guardián hasta conducirnos a este lugar. Ahora nosotros somos guardianes de nuestros pasos y de nuestras decisiones. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Bueno, señores, hemos arribado a la parte final de este solemne acto.